Muy buena gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y por aquí tengo un teléfono móvil. Y es que en el día de hoy os voy a explicar aplicaciones que se utilizan para hacer salidas a la montaña. En más concreto son aplicaciones que yo vengo a recomendaros, aplicaciones que son de muchísima utilidad y que seguro que a muchos de vosotros os pueden salvar pues en alguna ocasión. Lo que voy a hacer es, por aquí he dejado un espacio para poneros la pantalla de mi teléfono móvil. Bueno, el teléfono de Estela, ya que el mío está bastante roto. Vale chicos, esta es la pantalla en la cual tengo todas las aplicaciones de montaña o aplicaciones de emergencia o que utilizo cuando salgo a la naturaleza. Os voy a explicar una por una, pues para qué las utilizo o cómo lo hago. Bueno, por aquí debajo podéis ver el teléfono móvil, el WhatsApp, ¿vale? Y por aquí tengo los contactos. Esto lo tengo en esta barra, ya que cuando cambie de pantalla de apps, digamos, pues siempre quiero tener a mano el teléfono, el WhatsApp y los contactos, por si tengo que hacer una llamada o si tengo que mandar de forma rápida una ubicación, pues ya sea a mi pareja, ya sea algún familiar o alguien que quiera pues que sepa en el punto en el que esté. Esto es muy importante cuando vamos al monte para estar identificados si estamos en zonas remotas o en sitios alejados. Por arriba del todo tengo Google Maps. Bueno, lo voy a abrir, pero seguramente todo el mundo ya sabe lo que es. Google Maps es el mejor GPS que existe. Es el, pues el Maps, ¿no? El Maps de Google. Y pues es de muchísima utilidad. Además, yo tengo mucha práctica utilizándolo. Y pues es muy, muy fácil. Tú pones dónde quieres ir y pues te dice el destino. Pero si nos quedamos sin cobertura o queremos un mapa instalado en nuestro teléfono móvil, esta no sería una opción válida. Si salimos de Google Maps, ¿vale? Tenemos pues el Maps, que es una aplicación muy parecida al de Google, pero es de iPhone, ¿vale? Esto es un iPhone y las aplicaciones pues que os diga serán para teléfonos iOS, ¿no? Teléfonos iPhone. Los que tengáis Android seguramente tengáis la opción pues del Google Maps o de aplicaciones muy parecidas a las que diga. Bueno, en tercer lugar, o bueno, segundo lugar, ya que los dos primeros son dos aplicaciones de map, tenemos la aplicación de Wikiloc. La aplicación de Wikiloc es una de las aplicaciones más útiles que, bueno, os puedo recomendar en el vídeo de hoy. Es una aplicación que te permite descargar e instalar en tu teléfono móvil un mapa. Te permite instalar el mapa y que cuando tú vayas a la zona de montaña, pues ya tengas en tu teléfono móvil siempre ese mapa. Solo tengas que depender de batería. Sin cobertura y sin absolutamente nada más, podrás tener y acceder pues al mapa. Y es algo increíble. Además, algo que me gusta muchísimo es que Wikiloc tiene un foro en el que si entramos podemos encontrar a más gente pues que le gusta, ya sea pues hacer rutas de trekking, rutas de senderismo, y gente que publica de forma online sus rutas. En la misma aplicación podemos encontrar gente pues que ha publicado rutas que ha hecho y nosotros podemos entrar en sus perfiles y podemos hacer esas mismas rutas. Imaginaros que yo hago una ruta por la montaña, la grabo con Wikiloc y la publico. Entonces cualquiera de vosotros puede entrar en Wikiloc, buscar, yo que sé, Map Adventure y hacer pues las rutas que yo haga. Algo muy curioso es que en las rutas nos pone los kilómetros, el desnivel que tiene, y si la ruta es moderada, es difícil, un poquito, ¿no? Digamos, las dificultades o pues los datos que tiene. Si le damos a grabar, básicamente empezará a grabar nuestro recorrido. Si nos graba el recorrido, podremos iniciar una ruta y a la hora de volver a casa, al pueblo o al coche o donde pues hemos empezado, simplemente Wikiloc nos dirá la ruta al revés. O sea, Wikiloc habrá grabado todo lo que hemos hecho y a la hora de volver nos dirá la ruta. Después de Wikiloc también tenemos el buscador, que lo tenemos aquí. El buscador es una aplicación que va incorporada en los teléfonos iPhone. Nos permite mandar ubicaciones, yo diría que sin cobertura, a familiares y a personas que queramos. Ubicaciones en tiempo real. Podemos mandar ubicaciones para pues, que nos puedan encontrar o nos puedan localizar. Es algo pues que es muy útil y que pues es increíble, ¿no? El buscador es el que busca el móvil. No puedes enviar mensajes ni nada al buscador si es el buscador del móvil. Es el del GPS ese que sale como el radar. Ajá. Pues eso tienes que poner tu contraseña de iCloud y el correo que tienes. Bueno, seguimos. Por aquí tengo instalada la aplicación de brújula. Una aplicación que es increíble, porque imaginaros que llevamos el mapa, pero no llevamos la brújula. O imaginaros que tenemos un GPS en el móvil instalado, pero no tenemos
una cobertura para tener orientación. La brújula nos va a servir de gran utilidad, ya que nos va a decir la orientación en la que estamos, y esta brújula nos va a decir incluso los grados. Muchas veces las personas que son inexpertas, que no saben cómo encontrar los datos, cómo encontrar las coordenadas para poder pues mandárselas a un forestal o a un policía de montaña, pues la brújula es muy útil, ya que nos puede decir las coordenadas exactas. Vale, vale, Estela me dice una cosa, que puedo hacer un vídeo comparando la brújula del iPhone con una brújula profesional, con su regla y con sus historias. Chicos, dejadme aquí abajo en comentarios si queréis que haga un vídeo comparando la brújula del iPhone con una brújula profesional. Así que bueno, dejármelo aquí abajo en comentarios. Si veo que es muy apoyado, pues haré ese vídeo. Vale, chicos, seguimos con esto. Por aquí tengo la app de Step Up. Esta aplicación es de muchísima utilidad, ya que nos va a contar los pasos, nos va a contar los kilómetros y nos va a decir distancias, calorías, pues que perdamos o que cojamos al hacer nuestras rutas. Si queremos subir a una montaña, si queremos pues hacer una ruta de senderismo, esta aplicación nos mantendrá informados de los kilómetros, de los pasos y las calorías que vamos perdiendo. Incluso nos dirá el tiempo que llevamos en ruta. La verdad es que es bastante interesante, sobre todo si hacéis rutas muy a diario, que sois personas fitness, que hacéis pues travesías muy prolongadas. Esta aplicación es genial, ya que en corto plazo pues os irá diciendo. Vale, después de la aplicación de contar los pasos, kilómetros, tenemos por aquí la aplicación de salud, ¿vale? La aplicación de salud es de Estela, así que bueno, no puedo decir mucho porque este no es mi móvil. Mi móvil se está a punto de romper. La aplicación de salud también nos dice de los pasos, los kilómetros que hacemos al día y pues podemos llevar un pequeño control. Lo que me gusta de esta aplicación es que tenemos la configuración de tus datos médicos. La cual cosa quiere decir que si tú en algún momento te encuentras mal en el monte, un golpe de calor o te desmayas, o te encuentras mal, llamas al 112, y en lo que tardan en llegar pierdes el conocimiento, con la aplicación de salud, una aplicación que incorpora los teléfonos iPhone, podrán ver alergias, medicamentos, incluso podrán ver tu pequeño ciclo, ¿no? De cómo estás, si tienes alguna enfermedad, alguna alergia, si, no sé, si tienes algún daño, etc. Además, también que en esta aplicación podrán ver una fotografía tuya, por lo que podrán identificar si el teléfono móvil es tuyo o no. De esta manera, pues, imaginaros que si te has hecho daño en la cara o lo que sea, pues podrán ver cómo eres. Y por si queremos consultar el tiempo de forma rápida para poder prevenir de una buena tormenta o para saber la temperatura, ya que el sol a veces nos hunde. Para saber la temperatura tenemos la aplicación de tiempo, ¿vale? Que por cierto, la aplicación está puesta en Asturias. Tenemos la aplicación puesta en Asturias porque hemos vuelto de viaje, hemos vuelto de Asturias y aún no os he actualizado el móvil. Como os digo, la aplicación está pues para saber la temperatura, para saber si nos va a llover, etc. O sea, no tiene mucho más que decir y Estela, que como os digo, aún tiene esto de Asturias. Seguimos con aplicaciones. ¿Por qué tengo el reloj? Tengo aquí el reloj, ¿vale? Con un montón de alarmas de la señora Estela, que siempre hace la remolona. Mirad, las 7, las 6, las 7, las 8, las 8 y media, 8:40, las 9. Bueno, no me preguntéis, el móvil no es mío, ¿no? Esta aplicación tiene cronómetro, tiene temporizador, tiene una opción de sueño, ¿vale? Una opción que yo no utilizo, que si vamos a hacer una travesía a la montaña o lo que sea, y queremos pues tener la hora bien programada de acostarnos y levantarnos para poder, yo que sé, ver cómo sale el sol, etcétera, hay opciones, la alarma y el reloj mundial para saber la hora pues de todo el mundo. Así que es útil esto por si queremos marcar horas, si queremos poner alarma a la hora de comer, yo que sé, de almorzar, de levantarnos, es súper útil. Y bueno, aplicaciones curiosas, aplicaciones bonitas e interesantes que tengo por aquí abajo. ¡Upa! ¿Qué pasa, gentes? Bueno, bienvenidos a mi casa. Hemos tenido un problemilla con la cámara y es que estoy utilizando una cámara Sony. Solo puede grabar 22 minutos. Con Canon pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando terminaba, ¿vale?, de grabar los 22 minutos, te creaba otro archivo de vídeo y seguía grabando. A diferencia de Sony, no. Seguimos con la aplicación de PictureTees. Esto ya son aplicaciones, digamos, como de hobby, entre comillas, aplicaciones para divertirnos. Tú llevas un móvil, llevas un teléfono móvil y estás llevando en este momento una guía entera de plantas. El hecho de que tu móvil tenga cámara y una conexión a internet te permite sacar fotos a plantas desconocidas, a plantas que no conozcas, y la interfaz de la aplicación
te va a buscar esa planta. ¿A qué me refiero? Que tú harás una foto a, yo que sé, a una flor que no conozcas y que la propia aplicación te va a buscar, pues, qué tipo de planta es y te va a decir todas y cada una de sus especificaciones. Te va, pues, a enseñar un montón de fotos para que puedas comparar si realmente la propia aplicación, pues, ha buscado la planta adecuada. Encima es que te pone dónde crece la planta, incluso te pone lo que necesita, ¿no? Por si quieres plantarla. Y bueno, chicos, dejando la aplicación de PicTourTees a un lado, tenemos la aplicación KNOTS3D. Me flipa muchísimo esta aplicación de nudos, ya que pues es muy complicado de encontrar aplicaciones gratuitas como la de plantas o esta de nudos, es muy complicado. Todas las aplicaciones que pues traen valores importantes, como serían pues las plantas o esta de nudos, que te están diciendo cosas que realmente te pueden servir de utilidad, son aplicaciones de pago. Pues la aplicación esta es increíble, ya que pues no es que sea muy amplia, no es que sea una pedazo de biblia de nudos, pero sí te va a ayudar a encontrar algunos nudos. Tiene como una especie de menú en el que tú puedes ver nudos de escalada. Puedes ver, yo que sé, nudos de acampada, ¿no? Los típicos nudos que se utilizan para montar las tiendas. Nudos marinos, ¿no? Para atar, pues, las barcas, etc. Puedes ver todo un listado de nudos, que no es muy amplio, ya os digo, es un listado un poquito pequeño, pero que está muy bien porque, o sea, la aplicación es gratuita y para practicar esos nudos, pues, es genial. O sea, el poder tener una pequeña guía encima, o sea, es fantástico. No quiero indagar muchísimo en ella, porque pues no la conozco muy bien, simplemente he practicado algunos de sus nudos, pero no sé muy bien cómo funciona. Tiene un apartado para poner nudos en favoritos, tiene un apartado en el que te muestra todos los nudos de la guía y después tiene un apartado en el que te especifica pues los tipos de nudos según sea pues la clase, ¿no? Lo que os contaba. Y bueno, chicos, en penúltima posición tengo la aplicación de notas. ¿Qué deciros, no? De esta aplicación te va a permitir anotar y apuntarte todo lo que tú quieras. Te vas a poder hacer pues tus propias listas, pues tus anotaciones en el monte. Así que bueno, chicos, para la gente que no lo conozca, pues la aplicación de notas es importante, ¿vale? Es una aplicación que es súper útil y a mí me gusta muchísimo, o sea, yo la recomiendo mucho de verdad. Seguimos con la última aplicación, la última app de móvil que os traigo. La última aplicación es la aplicación de LCARUSRPA. Esta aplicación le va a interesar mucho a las personas que tengan un dron. Y esta aplicación te va a ayudar a saber dónde puedes y dónde no puedes levantar tu dron. Muchas veces las personas que tenemos dron nos pensamos que en la montaña está completamente legalizado el poder volarlo. Y no es así. Hay muchas zonas de montaña y de ciudad, o sea, zonas urbanas, ya que muchos de vosotros, como ya sabréis, yo no solo subo vídeos de montaña, yo subo vídeos también de mis aventuras, por países distintos, de mis viajes, y claro, llevo mis cámaras, mi dron, y esta aplicación me es de mucha utilidad, ya que me dice, ya sea en montaña o en sitios urbanos, donde hay aeropuertos cerca, donde son zonas restringidas, zonas peligrosas, zonas en las que está prohibido hacer fotografía o vídeo aéreo, y es de muchísima utilidad esta aplicación, yo la recomiendo de todo corazón. Y nada, chicos, esta era la última aplicación, espero que os haya gustado muchísimo, lo siento por terminar el vídeo aquí en mi casa, pero bueno, no puedo hacerle mucho más. Espero que os haya encantado este vídeo, que os sirva de mucha utilidad como siempre. Dejadme aquí abajo en comentarios las dudas que tengáis o bueno, si queréis que siga con esta serie de vídeos o con esta temática, también comentármelo. Apoyadlo con un like para que yo sepa que os ha gustado. Si sois nuevos, suscribiros a este canal. Darle a la campanita, ya que YouTube casi nunca os avisa de mis super vídeos, así que es importante, ¿vale? La campanita. Y como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.